Hola, ¿qué pasa, banda? Soy Sergio John. Estoy aquí para darles un nuevo how-to. Hoy vamos a hablar de las llantas de su bicicleta BMX. Bien, mucho se habla del tipo de llantas que hay que usar en el BMX. Si es necesario usarlas muy grandes o si es bueno usarlas muy delgadas. Bueno, generalmente en calle se usan llantas muy grandes como esta, que miden alrededor de, la medida oficial es de 20 por 2.25. En el BMX Racing o de carreras se usan llantas un poco más delgadas, pero solo atrás. También dependiendo la apertura del cuadro es la llanta que debes usar. Yo aquí tengo dos llantas grandes, pero porque mi cuadro me permite usarlas las dos. Hay cuadros que son un poco más cerrados en la tijera, entonces no vas a poder usar las dos llantas grandes, tienes que buscar una más pequeña para la parte trasera. Te recomiendo usar una llanta más grande adelante por el control, tener una mejor tracción y amortiguar las caídas o los golpes. También vamos a hablar de la presión que usan las llantas. Varía dependiendo si tu bici es para street, para skatepark o para rampas de dirt. Por ejemplo, en el dirt, en la tierra, se usa muy poco aire. Se utilizan de 40 a 50 libras aproximadamente en la llanta. En el street es donde se usa un promedio de 60 a 70 libras para soportar las caídas y al mismo tiempo no lastimarte las muñecas. En el skatepark es donde se usa más cantidad de aire. Bueno, por así decirlo, se utiliza entre 90 a 100 libras casi. Y es lo mismo en el flatland. En el flatland las llantas deben ser súper duras y a veces las usan un poco más arriba de 100 libras. Tienes que checar, obviamente, que tu llanta venga específicamente que puedes usar esa cantidad de aire. Hay muchas llantas que no te permiten usar tanto aire y pueden explotar. Tienes que checar bien esa información. Para traer un rodado siempre chingón, la llanta, mientras más aire tiene, menos fuerza haces al pedalear, más ligera es tu bici. Y más, si te gusta darle en los skateparks, te recomendamos que uses buen aire y vas a tener unas aéreas bien chingonas. La dirección de tu llanta es muy importante para tener una mejor tracción, incluso para no derraparte, etc. Todas las llantas vienen marcadas con una flecha. La flecha siempre debe apuntar hacia adelante. Esto también ayuda para cuando la llanta agarra agua, la llanta inmediatamente manda el agua hacia abajo. Si tú, por ejemplo, traes las flechas al revés, la tracción de tu llanta va a hacer que el agua se vaya a tu cara. Entonces, es un pequeño tip. Realmente no estamos del todo seguros, no hemos hecho una prueba científica para esto, pero las usamos así y nos funciona, entonces es un buen tip que queremos compartir con ustedes. Respecto a qué marcas de llantas utilizar en tu bicicleta, bueno, existen muchas buenas marcas, Maxxi, Skenda, Tioga, etc., ¿no? Ya depende de experiencia tengas con tus llantas, también pregúntale a tus amigos qué experiencias han tenido con ellas. El tipo de llantas que hay, existen llantas lisas como esta y llantas con taquetes. Esta obviamente no es del todo lisa, hay otras mucho más lisas, pero la vamos a usar como ejemplo. Las llantas lisas como esta funcionan mejor para el skatepark y para el street, para el flatland, ¿por qué no? Pero por lo general en el flatland se usan mucho más lisas. Si te gustan las rampas de tierra o el BMX racing, te recomendamos usar llantas con taquetes, que son iguales a estas obviamente, pero tienen unos pequeños taquetitos laterales que te ayudan a tener más tracción sobre la tierra. Te ayudan a darle más dirección a tu bicicleta y pues es específicamente para lo que están hechas, ¿no? Espero haber resolvido todas sus dudas con este tema de las llantas. Si tienen más dudas, un comentario, no olviden dejarlo al pie de nuestros videos en YouTube. También no olviden visitar nuestra página. Pueden dar clic a los anuncios de nuestros patrocinadores. Visiten nuestro foro. Pueden cargar sus fotos en la página. Recomendarnos en Facebook. Creo que es todo por